Bienvenido al fascinante mundo de la televisión en vivo. No sé si le he dicho, pero la próxima semana, a partir de las 12 en punto del mediodía, vamos a estar disfrutando de la fiesta retro más genial de la televisión, con la cual estaremos cerrando este año 2017. Yo lo sé, usted hace 7 días que me está esperando. Y mi invitado de hoy lo voy a definir con la cita textual escrita por mi guionista para la ocasión. De una vasta cultura y un acendrado altruismo, su vocación filantrófica se afianza en los valores más imperecederos del cristianismo. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién estará acompañándome en este set? Acomódese usted en casa en su mejor sofá y recuerde, le invito. Natural del municipio de Céspedes, en la hermana provincia de Camagüey, desde niño encontró su vocación por la religión, por herencia familiar y la influencia de una tía, lo que lo llevó a estudiar en el seminario de Santiago de Cuba en septiembre de 1981 y se ordenó como sacerdote el 5 de agosto de 1989. Después de su ordenamiento, trabajó en varias parroquias, entre ellas la del municipio de Morón, durante 3 años y regresa a Camagüey para atender el municipio de Esmeralda. Desde su punto de vista, la religión en Cuba es un fenómeno cultural y de fe por las raíces populares ante la devoción a diferentes santos y acontecimientos bíblicos como el nacimiento del niño Jesús y la celebración de las Navidades. Para él, su gran reto del obispo es comunicar, unir, lograr fraternidad de los seres humanos, que la diócesis no sea un conjunto de iglesias dispersas, sino una comunión de cristianos que viva su fe, sobre todo en el mundo tan convulso en el que vivimos. Hoy, Alfredo invita a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila. Bienvenido, Monseñor. Un placer para mí. Por favor, toma asiento. Es un gusto para la televisión avileña, para incluso la directiva de la televisión avileña y todos los que laboramos acá, tener esta conversación con usted. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes también por invitar. ¿Está usted preparado para 42 minutos... que pueden cambiarle el día? Bueno, soy novato en esto de la televisión, pero bueno, vamos allá. Confiemos en Dios y confiemos en ustedes también. Muchas gracias. ¿Cómo se inicia su vocación por el sacerdocio? Esa es la primera pregunta, porque hemos preferido hacerlo de esta manera. La segunda, ¿cómo influye la vocación cristiana de su familia en su decisión y qué hacía antes de dedicarse al sacerdocio? Bueno, mi vocación, en primer lugar, yo estoy en la iglesia desde muy niño y allí pues siempre creo que fui un cristiano comprometido. Pero sobre todo yo pienso que mi vocación nació al calor de mi compromiso con el trabajo pastoral con los jóvenes, principalmente. Ese fue mi compromiso cuando era también joven, ¿bien? Y allí, en medio de esto, de mi compromiso, viendo la necesidad de los jóvenes, viendo todo lo que vivían los jóvenes en aquel momento, pues fue surgiendo en mí la inquietud, pudiéramos decir, entre comillas, sobre Dios no me querrá sacerdote. ¿Qué puedo hacer por estos jóvenes de más, aparte de lo que ya estoy haciendo? Y allí, al calor de todo esto, pues se fue iniciando mi vocación, mi llamada al sacerdocio, porque no fue, digamos, una iniciativa mía, sino fue algo que fue surgiendo en mí y fue sembrando en mí esa inquietud, ese deseo de algo más de lo que estaba haciendo.
Mi familia es una familia creyente. Mis padres, mis tíos, eran personas creyentes. Sobre todo una tía que era la más practicante, digamos, practicante así de asiduo a la iglesia, y que fue la que me guió mucho en el camino de la fe en la iglesia católica. También una parte de mi familia, por parte de mi padre, no eran católicos, eran episcopales, e incluso yo fui bautizado en la iglesia episcopal. Porque en ese momento en el pueblo no había sacerdote, la iglesia estaba cerrada, pues fui bautizado en la iglesia episcopal. Y también asistí de niño, recuerdo así muy lejanamente, asistí a la iglesia episcopal. O sea que por las dos bandas, claro, tenía esa influencia de fe. Y así, a partir de allí, esta inquietud vocacional fue aumentando. Yo estaba estudiando en la universidad, estaba haciendo el tercer año de la carrera de ingeniería civil en la especialidad de estructuras ahí en la Universidad de Camagüey, hasta que llegó el momento en que hubo que decidir, y sentí que, bueno, lo que Dios me pedía y lo que Dios me estaba diciendo que debía hacer era eso. Y pues bueno, pedí mi baja en la universidad, terminé mis 3 años completos, porque pensé que no podía esperar más, ¿no? Algunas veces hay personas que me dicen, bueno, ¿y por qué no te graduaste de ingeniero y después ya hubieras terminado tu carrera? Ya estabas casi terminando, como quien dice, ¿no? Pero pensé que no. En ese momento yo sentí que Dios me pedía ya. No después, no dentro de unos años, sino ya. Y así comenzó mi formación como para prepararme, como seminarista, para un día ser sacerdote. ¿Cuánta importancia tiene para usted, Monseñor, el 5 de agosto del año 1989? Bueno, fue el día de mi ordenación sacerdotal. Imagínense, en aquel momento, ahora es un año más, pero en aquel momento eran 8 años de formación en el seminario. Entonces son 8 años soñando la llegada de ese momento, que es la ordenación, que es el momento en el que comienzas a ser sacerdote. Y en el que, como diría alguien, entonces cuando empieza la película de verdad, ¿no? Ahí la ordenación es como el disparo, sí, en la carrera, en las Olimpiadas, ¿no? Ahora es cuando empieza. Fue un momento, por supuesto, que yo creo que a todos los que son sacerdotes lo entienden perfectamente, ¿no? Y es un momento estremecedor. Y por esas cosas de Dios, pues el maestro de ceremonia de mi ordenación fue Monseñor Mestrillo. Es decir, todo un orgullo para usted como sacerdote. Por supuesto, por supuesto. O sea, que durante muchos años fue obispo. Fue obispo de esta diócesis y yo fui su sucesor. O sea, ¿quién me hubiera dicho? Claro, en aquel entonces me hubiera reído si me hubiera dicho que iba a ser obispo de Ciego de Ávila y que Monseñor Mestril iba a ser, pues, mi maestro, el obispo al que yo, claro, sucediera en esta diócesis. Pero de eso vamos a estar conversando más adelante. 53-59-09-37 para SMS y 33-22-8879. Monseñor, ¿qué significa ser cristiano, ser católico y qué rol juega el catolicismo en la cultura cubana? Bueno, cristiano quiere decir eso, seguidor de Cristo. Esa es la esencia del cristiano. Seguidor de Cristo quiere decir vivir como Él vivió. Es decir, seguir los pasos de Él, que es nuestro Maestro. Por tanto, significa seguir los pasos de aquel que vino a dar la vida por nosotros. Aquel que nos enseñó a amar, que nos enseñó a perdonar, incluso a nuestro enemigo, que nos enseñó a hacer el bien a todos, incluso al que te hace mal. Por tanto, cristiano es ser otro Cristo en el mundo, ¿no? Es decir, los cristianos tenemos que
mostrar al mundo el rostro de Cristo. Esa es nuestra misión. Esa es la razón de ser de la iglesia, esa es la razón de ser de los cristianos, ser el rostro de Cristo en el mundo. Mostrar con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras obras, mostrar quién es Jesucristo y vivir, por supuesto, lo que Jesucristo nos enseña. Esa es la razón de ser. En la cultura cubana, pues la fe cristiana está enraizada desde el principio. Es decir, quienes fundaron lo que es hoy Cuba eran cristianos, católicos, pero después también vinieron otras iglesias, además de la católica. Pues eso está, yo creo, que en los tuétanos del pueblo cubano, ¿bien? En las raíces de nuestra historia, de nuestra arquitectura, en la razón de ser de la fundación de nuestras ciudades, Camagüey, Santi Espíritu, Baracoa, Santiago, La Habana, Trinidad, todas son ciudades que celebran su aniversario el día en que se fundó la ciudad, el día en que se celebró una misa para iniciar, claro, la fundación de la ciudad. E incluso los nombres, Santiago por el apóstol Santiago, Baracoa, la Asunción de Baracoa, la Virgen de la Asunción, Camagüey, Santa María del Puerto del Príncipe, Trinidad, la Santísima Trinidad, Santo Espíritu, el Espíritu Santo, La Habana, San Cristóbal. Es decir, todo eso indica, los nombres son muy significativos, indican que en el pueblo cubano la raíz cristiana está presente y es fundamental. Es algo que no podemos olvidar. El árbol que olvida sus raíces se seca y muere. Es un placer para mí estar conversando en esta tarde con Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de la diócesis de Ciego de Ávila. Les reitero el SMS 53590937 y 3322-8879. Hacemos un alto en la conversación y enseguida estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos. No sé si le he dicho, acérquese, venga hasta donde estoy, lléguese conmigo, porque quiero comentarle algo. Escuche bien y vea, la próxima semana, dentro de 7 días, vamos a estar disfrutando de la fiesta más genial de la televisión a propósito del cierre del año 2017 y recordar los años 80. Puede llegarse con nosotros en vivo desde las 12 y hasta las 12:57. La conversación de hoy me place tremendamente, lo decía, lo estoy haciendo con Monseñor Juan Gabriel. Y ahora comienzan las sorpresas. El pasado viernes usted tuvo la posibilidad de estar en una celebración matrimonial. ¿Lo recuerda? Pues sí. Sí. Y se hizo acompañar de alguien que mantiene una relación con usted muy estrecha. ¿Lo recuerda también? Bueno, sí. Que le dice Juanín todo el tiempo. Bueno, Juanín le mencionan todos. Sí, sí, sí. Pero sí. Vamos a escuchar de quién se trata. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes al Monseñor Juanín, de parte del Padre Ignacio. Quien está hablando. Yo conocí al padre Juanín cuando era un jovencito, adolescente en Florida. Ya yo estaba terminando mis estudios de seminario. De ahí hemos tenido siempre una relación muy estrecha. Ya los dos como sacerdotes aquí en la diócesis de Camagüey, pues nos hemos relacionado muy estrechamente. Lo considero uno de mis grandes amigos. Ahora lo tengo un poco lejos, pues ha sido nombrado obispo de Ciego de Ávila, lugar donde yo viví muchos años también, en la parroquia de San Eugenio de la Palma, hoy catedral. Pues nos une una amistad muy fuerte y lo estoy extrañando ya desde el nombramiento de él y su ordenación episcopal el pasado
30 de septiembre, aunque de vez en cuando tratamos de llamarnos por teléfono o de vernos, como el pasado viernes que lo vi, pues fuimos juntos a mi pueblo natal, que es lugareño, a una boda, y pues nada, desearle a él en estas Navidades una feliz Navidad con las nuevas ovejas que le han encomendado en la diócesis querida de Ciego de Ávila, a él y a todos los fieles de allá, y un abrazo, hermano, sabes que cuenta siempre conmigo. Hasta luego. Muchas gracias al Padre Ignacio. Tremenda sorpresa. Tremenda sorpresa, ¿verdad? Un placer gracias, para nosotros. Gracias por la sorpresa. Un placer para nosotros que se haya comunicado a través de la línea telefónica para dejarnos el mensaje a propósito del invitado en esta tarde. Ahora, la responsabilidad máxima después del 5 de agosto del año 1989 es estar en la parroquia de Morón. Sí, apenas me ordené, en aquel entonces la diócesis de Camagüey abarcaba desde Guáimaro hasta Jatibonico. Sí. Es decir, abarcaba propiamente parte de la provincia de Las Tunas, la provincia de Camagüey completa, la provincia de Ciego de Ávila completa y parte de la provincia de Santo Espíritu. Además de su mensaje esperanzador, siempre que tiene la posibilidad de estar en la parroquia de Morón, usted menciona un nombre que además se hace imprescindible para la cultura moronense, con la cual usted mantiene una relación muy estrecha. Y yo le voy a decir el nombre y usted me va a decir. Me estoy refiriendo a Nancy Brito. Oh. A Nancy Brito nos conocemos desde los encuentros de jóvenes. Ella es más vieja que yo, claro. Y me consta además. Un saludo para ella. Nos conocemos muchos años, cuando íbamos a los encuentros de jóvenes en Camagüey, pues además siempre hubo una relación muy estrecha entre los jóvenes de la parroquia de Florida y los jóvenes de la parroquia de Ciego, en aquel entonces no era catedral, y de Morón. Incluso fuimos, por lo menos dos o tres veces, fuimos al cobre juntos a convivencia. De tal manera que por eso hay personas aquí en Ciego de Ávila, en Morón, que yo conozco y que nos conocemos desde tiempos, bueno, no inmemoriales, pero sí desde hace bastante tiempo. Y Nancy Brito era una de esas personas fija, fiel a la iglesia, presente allí en su trabajo de bibliotecaria en Morón. Y ¿qué le sucedió con una muñeca, monseñor? ¿Con una muñeca? A partir de Nancy Brito. Ah, bueno, pues que me mandó una muñeca allí porque es que, claro, en Morón, ahora que tuve la oportunidad de atenderlo durante unos cuantos días, porque no había sacerdote, pues ya de las personas de aquel entonces, hace 30 años casi, 28 años, pues no quedan muchas. Porque se han muerto, porque no están en Morón, etc. Pero de las que quedaba estaba Nancy. Como yo tengo confianza con Nancy, pues siempre me daba pie pues para en la homilía, pues meterme con ella, decir un chiste, etc. Y bueno, dije que Nancy era contemporánea de Tutankamen, lo cual no es cierto. Claro. Casi, pero no es cierto totalmente. Casi, pero no totalmente. Y entonces ella pues me trajo una muñeca envuelta en tiritas de tela, representando una momia, y ahí me dijo, me dio como regalo para que me acordara de que le dije que era una momia. Siempre es un regalo para usted estar en Morón, y los moroneros lo agradecen. Claro que sí, indudablemente. Es como dicen, sí. El primer amor. ¿Cómo no? Fue su primera responsabilidad ya después. Ajá. De ordenado. Uh-huh. Hablamos hoy precisamente con el monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz, obispo de Ciego de Ávila. Me puede llamar 53-5909-37 SMS y 33-22-8879. Otras sorpresas solo en segundos. Monseñor, vamos a recordar cómo es investido de obispo en Ciego de Ávila y qué retos humanos y sacerdotales le imponen esta condición. ¿Cuándo se decide que un sacerdote sea obispo?
Bueno, es un proceso muy serio, es un proceso que lleva tiempo, a veces más, a veces menos, depende de la de lo que se necesite, en el cual, bueno, en primer lugar hay que decir, los obispos son nombrados por el Papa, directamente por el Papa. Es decir, es el Papa el que le pide a un sacerdote pues que sea obispo de un lugar determinado. Y para llegar allí, a que el Papa te pida esto, pues hay todo un proceso que se realiza de consultas, de preguntar por la quiénes, en primer lugar, quiénes pudieran ser, y después dentro de esos quiénes, cuáles de ellos serían los más idóneos, hasta que se llega a un cierto convencimiento de una persona determinada, y entonces pues se pregunta también no solo a sacerdotes, a religiosas, obispos del país, o que tengan cierta relación estrecha con esa persona, sobre la idoneidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista sacerdotal, sobre la persona. Al final, pues bueno, el Papa, pues a quienes le presentan a los candidatos, pues escoge definitivamente la persona, y se le presenta entonces a esa persona la voluntad del Papa. Por supuesto, dejando en libertad a la persona para decidir sí o no, si quiere pues responder sí a esa solicitud del Papa, o si por el contrario piensa que no, por alguna razón, por la razón que sea. Bien, o sea que se llega después de un proceso muy serio. El Papa Francisco pues ha aumentado, yo creo, que la exigencia, y también ha cambiado un poco el perfil, le ha hecho modificaciones al perfil de lo que él considera, a la luz de su visión de la Iglesia y de cómo debe ser la Iglesia hoy, los sacerdotes, los obispos, los laicos, pues ha renovado el perfil de lo que él considera que debe ser un obispo de la Iglesia católica. Bien. Es decir, que así se llega a ese punto en el cual entonces generalmente el nuncio apostólico, que es el representante del Papa en un país o en una región, pues habla con el sacerdote y le dice pues cuál es la voluntad del Papa. Y bueno, ya entonces queda lo demás a la respuesta que dé el sacerdote. Si es sí, pues bueno, ya empieza todo un proceso en el cual pues se van preparando las condiciones para la ordenación episcopal, ¿bien? La ordenación episcopal, que es el momento fundamental, es decir, porque es el momento en que se ordena obispo el sacerdote, y ya comienza a ser obispo de una diócesis determinada, de un territorio determinado. En cuanto a los retos humanos y sacerdotales que impone esta condición, pues bien, no por gusto, en la Iglesia nada se hace por casualidad, no por gusto en la consagración, en la ordenación, para ser más exacto teológicamente, en la ordenación episcopal, el obispo recibe un anillo. Sí. Este anillo no es cuestión de, digamos, de vanidad. Lucimiento, claro. De vanidad o de moda. Significa digamos, pudiéramos decirlo así, tu matrimonio con la Iglesia. Es decir, es una consagración total a la Iglesia. Y específicamente a la Iglesia en la cual el Papa te ha pedido que seas obispo, pastor de esa Iglesia. Y ese es el primer reto. Es una consagración total, es decir, estás para los demás, no para ti. Ya en el sacerdocio eso es cierto y es
parte de la consagración sacerdotal. Pero en la consagración episcopal, en la ordenación episcopal, esa consagración se hace de una manera más fuerte y más profunda, esa unión que tienes con el pueblo al que te toca. El segundo reto que yo creo muy importante es que el obispo tiene que ser obispo de todos, no solo de los que asisten a la iglesia, no solo de los que van al templo los domingos o a las celebraciones de la iglesia. Es decir, yo soy obispo de la diócesis de Ciego de Ávila, es decir, de todos los que viven en esta diócesis. Entonces, sean o no católicos, sean o no cristianos, sean o no creyentes, soy obispo de todos. Tengo que ser padre y pastor para todos. Por tanto, no se trata del pastoreo de un rebaño exclusivo, estos que creen en Dios, estos que son católicos, estos que vienen a la iglesia el domingo, sino de todos. Y tengo que ser padre y pastor para todos. Bien, yo creo que ese es el segundo reto más fuerte. Y el tercero, pues mi misión es crear una comunidad, una comunión de pastores, del rebaño, de la iglesia, y de todos. Es decir, crear comunión, ser aquel que tiende puentes, no solo entre los creyentes, los católicos, sino también con los demás miembros de otras iglesias, y no solo con los cristianos, sino con otros creyentes de otras religiones, y no solo con ellos, sino con todos, incluso los que no son creyentes. Monseñor, como centro de comunión y de cultura, ¿qué representa la Catedral de Ciego de Ávila? La Catedral, así en una definición rápida, es la iglesia madre de todas las demás iglesias. El obispo no puede estar presente en todas las iglesias al mismo tiempo, en todos los templos, en todas las comunidades. Y la Catedral es como la iglesia madre, que simboliza esa unión que tiene que haber. Somos una sola iglesia, somos una iglesia. Y la Catedral es iglesia madre, madre de todas las demás comunidades, de todas las demás iglesias. Y eso se simboliza mucho cuando en la Catedral pues hay celebraciones importantes en las cuales participan todas las comunidades, participan físicamente, quiero decir, participan al menos miembros de todas las comunidades. Y ahí se expresa esa unidad de todas las iglesias con el obispo, que es el signo vivo de esa unidad, de ese un solo pastor, un solo rebaño, que es Cristo. Pues el obispo tiene que ser signo de esa unidad. Y la catedral es el lugar físico donde esa unidad se puede vivir de cierta manera, ¿no? 53-59-09-37 ya cierra. Y el 33-22-8879, porque estamos en tiempo del hombre de la caja. Jorge Gordillo, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted, monseñor Jorge Gordillo? Bienvenido. No, muchísimas aunque gracias. Está desde el inicio. Sí, yo estaba ahí sentadito frente al teléfono y recibiendo todas las llamadas y también los SMS que han entrado muchísimos. Muchas personas agradecen la presencia de Monseñor. Es un regalo realmente de la televisión oleña, como quiera que estamos en festividades por el nuevo año también, el advenimiento de un nuevo año. Por ejemplo, Gladys Castro agradece su presencia y que también necesita seguir con su vida espiritual en este nuevo año. La comunidad de Punta Alegre, muchas personas han llamado desde Punta Alegre, que están reunidos viendo la televisión avileña. Por ejemplo, Alfredo, María, Rosy, Esther, Yusimi, Yaneris, Lady, Maida, Dagoberto y Jorge Báez, los dije todos. ¿Cómo no? Entonces, también agradecen desde Cunagua, mire usted,
dos extremos totalmente diferentes y dos comunidades que fueron muy afectadas, por supuesto, por el huracán Irma. Entonces, qué bueno que están reunidos con nosotros acá en la televisión hogareña. También Laura Fon agradece la presencia de Monseñor y le desea una feliz Navidad también a todos los televidentes. Alina Dueña, usted sabe que Alina Dueña, una de nuestras directoras de televisión, siempre está ahí pegadita a su TV cuando sale Alfredo en Vita. Y agradece y felicita a Monseñor por su ordenación. Emelina, maestra jubilada, dice Emelina que es histórico lo que está sucediendo en nuestro set de televisión, porque ella es fiel televidente de todos los programas de la televisión navideña y es primera vez que sucede que tengamos a alguien de tan importante rango de la iglesia de nuestra provincia. Así que ya lo sabe, Emelina, maestra jubilada, le agradece su ordenación. Pues el saludo para usted, Emelina, es un placer para nosotros. Y Ana Dueñas agradece a Dios y también agradece a la televisión navideña por lo que está sucediendo. Entonces, siempre el hombre de la caja trae algo dentro de la caja. Primero, imaginariamente, pues muchísimas felicidades para el nuevo año. Y también, si me permite, yo voy a leer, y usted me dice después, explica qué estamos viendo. Dice, a la Concepción, no se detenga que la fiesta es hoy. Vayan, que la reina tiene harta gracia. Lleguen porque su fiesta es fiesta solemne. Hoy con festiva alegría de virtud gracia llena, en su Concepción estrena templo de Dios María. Venciendo el fiero dragón que a sus pies oyó triunfante, este milagro al instante sucedió en la Concepción. Victoriosa y sin desgracia, como se deja entender, fue el caso muy para ver en Santa María de Gracia. Si es puerta en quien se hallara, franca la entrada del cielo, lo festivo de este anhelo en porta cae y será. Contra el dragón y sus redes, en alta contemplación, coged por la Concepción los que hoy van a las Mercedes. En sus aplausos divina, después de tan gran batalla, hoy, cuando contenta se halla, es la fiesta de Regina. Monseñor, ¿qué acabamos de escuchar y qué representa por estas fechas? Bueno, esto es un villancico a la Virgen, a Jesús, que ha nacido por medio de la Virgen María. Y claro, los villancicos son populares, cantos populares, piezas populares, muy sencillas, a veces con un lenguaje muy popular, muy de pueblo, que conmemoran y que celebran con alegría lo que celebramos en la Navidad, el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha nacido de la Virgen María. Entonces, son cantos típicos, yo creo que en todos los países cristianos, pues los villancicos es una tradición. También en Cuba hay villancicos muy hermosos, también compuestos por cubanos. Y en la tradición española, pues por supuesto que eso es un elemento muy presente. Así que pues nos recuerdan con una música generalmente alegre, sencilla, pues nos invitan a alegrarnos por la Navidad del Señor, el nacimiento de Cristo. Pues muchísimas gracias por su presencia una vez más. Y aquí estamos, 5359-0937, 3322-8879. Gracias a ti, Jorgito, por haber estado con nosotros. Y sin duda es una sorpresa, una fiesta y un momento único que está celebrando la televisión navideña. Monseñor, el 20 de diciembre, en el Teatro Principal, sucedió a las 5 de la tarde el concierto ecuménico de Navidad. ¿Me cuenta, por favor? Bueno, no es la primera vez que yo estoy en un concierto ecuménico. Ecuménico quiere decir que se reúnen en ese concierto no solo la Iglesia Católica, sino otras iglesias hermanas con las cuales compartimos canto, danza, poesías, para celebrar juntos un momento de la Navidad. El día de Navidad es difícil porque cada uno tiene sus celebraciones propias, pero por eso hacemos un concierto a veces o antes o después de la Navidad, inmediatamente antes o después, para celebrar juntos la Navidad. No es la primera vez, porque yo he tenido experiencia de eso cuando estuve en la parroquia de Nuevitas, e hicimos por lo menos dos o tres conciertos con otras iglesias, y fue una experiencia muy buena. Lo del miércoles a mí me encantó, me dejó de verdad con el deseo, yo creo que a todos, porque después conversamos
pastores, sacerdotes, conversamos y de verdad que nos dejó con deseo de que en el futuro se siga haciendo este concierto ecuménico de Navidad y quizás alguna otra cosa que podamos hacer juntos para celebrar quizás la Pascua o Pentecostés, claro. Celebrarlo juntos. Fue una experiencia magnífica el ver reunidos iglesias diferentes, reunidos celebrando algo que es tan, tan maravilloso, tan bello, tan profundo en nuestra fe como la Navidad. Y ver cómo compartimos como hermanos pues algo que nos es común a todos, la Navidad, el nacimiento de Cristo, la alegría de que ha nacido el Salvador del mundo. Y de Navidad vamos a estar hablando. Uh-huh. Solo en segundos, desde las 12 y hasta las 12 y 45. Nunca lo dude, somos únicos y especiales. Los avileños, conversadores al fin, damos nuestras opiniones, disertamos y lo mejor, somos buenos amigos. A los avileños nos gusta conocer la vida de los demás y si le ponemos un toque de picardía, mucho mejor. Conmigo va a conocer algo más de la vida de los avileños. Alfredo invita todos los viernes a las 12 meridiano por Televisión Avileña. Monseñor, uno de los principales festejos de la fe cristiana es la Navidad. ¿Qué significado religioso y cultural tiene esta celebración? Bueno, la Navidad es, ya lo dice la palabra, Navidad, nacimiento. Es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y es celebrar algo tan maravilloso como el que Dios mismo haya venido a nuestra tierra y haya venido bajo nuestra condición humana, se haya hecho hombre. Y ese es el gran misterio de amor y esa es la gran maravilla que celebramos en la Navidad. El Dios Todopoderoso se ha hecho uno de nosotros para salvarnos. Y ha venido a salvarnos desde nosotros. Y ese es el gran anuncio, la gran alegría que tenemos que anunciar los cristianos en la Navidad. Ha nacido el Salvador, y el Salvador es el Hijo de Dios hecho hombre. Y alrededor de la Navidad, pues, siempre están, pues, aquello que es típico de este tiempo. Paz, alegría, encuentro, reconciliación, ternura, unión, comunión, fraternidad. O sea que por eso me parece a mí que aunque una persona no sea cristiana o no sea creyente, no significa que no pueda vivir este espíritu que la Navidad nos invita a vivir. El tiempo de Navidad, que está también asociado al fin del año, es un tiempo que nos invita a tender puentes, a reconstruir los puentes que a veces nosotros hemos destruido con nuestro egoísmo, con nuestra intolerancia, con nuestra falta de flexibilidad. Es un tiempo que nos invita a la ternura, a la unión, a vivir en familia. Es un tiempo maravilloso. Así que me parece a mí que aunque uno pueda decir yo no soy creyente, yo no creo en que Jesucristo sea el Hijo de Dios, simplemente creo que Jesucristo fue un personaje histórico, etc. Pero el mensaje que Él vino a traer es ese, y ese mensaje es válido para todos. Así que yo invitaría a vivir eso. A los creyentes, por supuesto, que tienen pues esa fe en Jesucristo, y a los no creyentes también a vivir este tiempo así: unidad, paz, ternura, comprensión, amor, fraternidad, concordia. Y este es el mensaje precisamente del obispo de Ciego de Ávila por Navidad
en medio de esta tradición de amor, esperanza y paz. Muchas gracias, Monseñor. Bueno, para mí ha sido todo un placer y déjeme confesarle, creo que ha sido la entrevista más importante que he hecho en mi vida. Un gusto para mí haber conversado con usted. Igualmente. Sea bienvenido una vez más a la televisión. Gracias a ustedes por invitar. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad a todos. A usted. Le esperamos dentro de 7 días en la televisión avileña. Le invito.